Adrián. Eso. ¿Estás ahí? Alex, he intentado comunicarme con vosotros. Hemos llegado a la playa. La lancha está en mal estado. No podremos arreglarla sin las herramientas adecuadas. No nos vendría mal que nos echaras una mano. Estoy de camino. Haced lo que podáis. Ten mucho cuidado por ahí.
recibes? Alex me ha dicho que estás de camino. No tardaré mucho en llegar. Tengo que contarte algo. ¿Qué pasa? No creo que podamos irnos de esta isla. Algo nos retiene. Debo volver al monasterio. ¿Estás segura? Sí, Sam. De momento no se lo digas a nadie. Voy a ayudar a Reyes a arreglar la lancha y luego me adentraré en la isla. Lara, no sé yo si eso es muy... Confía en mí. Es la única manera. De acuerdo. Ten cuidado. Muy tranquilo. Thank you.
Quizás han encontrado un modo más sencillo de bajar.
puedo hacer eso todavía.
Eso no sirve. Sé que quieres que no sea tan dura con Lara, pero si lo hago es por algo. Este barco tan caro y todos los que estamos en él vamos a navegar por aguas peligrosas y desconocidas por culpa de sus teorías. Lara debe entender el peso de esa responsabilidad. Sé que la decisión ha sido tuya, pero a veces te olvidas de que no es tu hija. No permitirías a nadie más que metiese el Endurance en el Triángulo del Dragón sin tener pruebas más contundentes. Así que dime, ¿qué te ha convencido? Reconozco que es muy lista y que esta expedición tiene un gran potencial, pero no podemos ir a cualquier parte solo con grandes planes y grandes ideas. Sabes tan bien como yo que estas cosas nunca salen como uno las había planeado. Lara todavía está verde. Si las cosas se ponen feas, alguien va a salir herido. Igual todo sale bien, pero hasta que no estemos de vuelta en casa con el barco cargado de tesoros, no pienso pasarle ni una a esa muchacha. Había sentido desde que era pequeño. Cuando mi padre se enfadaba y se ponía hecho una fiera, me escondía con mi hermano y este me contaba la historia de Pania del Arrecife. Recuerdo que sentía que el océano me llamaba y quería escapar para entregarme al silencio del mar. Y ahora, al ver los arrecifes que rodean esta playa, siento esa misma necesidad. Veo el pelo verde como algas de Pania entre los restos del naufragio. Siento sus lágrimas en la espuma de las olas que rompen contra las rocas. Lara tiene razón. La isla está maldita. El odio que desprende no nos dejará irnos. Si sucede lo peor y mueren todos menos yo, dejaré que Pania me lleve. Me iré nadando para encontrarme con mi hermano en las olas. Ahí está mi chica. Lástima que Alex se haya perdido esto. Sí. ¿Dónde está Alex? Ha ido al Endurance a buscar herramientas para Reyes. Yuna, prueba el montacargas. Esta es nuestra mejor opción, ¿no? Hay que intentarlo. Me alegro de que hayas venido, Lara. ¿En qué os puedo ayudar? Puedes ayudar a Yuna con el montacargas. Seremos capaces de levantarlo con alguna clase de aparejo. Cierto. Quizás pueda hacer uno con unas poleas. Quizá haya algunas en esos cordajes. Voy a ver. Ten cuidado, Lara. Voy a ver si puedo hacer que esta arma funcione. Vale. Yo voy a desmontar esto y a preparar el motor para el aparejo. ¿Puedo ayudar en algo? Sí, no te pongas en medio. Esas cosas todavía...
todavía disparan? Hace falta limpiarlas, pero sí, funcionarán. Esperemos que no nos haga falta usarlas. Sam, ten mucho cuidado. Lara no es la única que sabe... ¡Mierda! ¡Cuidado, Sam! Lo siento, lo siento. Vale, vale, no pasa nada. Cálmate. Y no toques nada. Oh, menos mal que no hay espejos por aquí. Debo de tener un aspecto horrible. No tan horrible como el mío, Sam. ¿Qué decís? Estáis las dos preciosas. Jonah, eres un cielo. Pero mientes fatal. Estoy deseando irme de aquí, Lara. No me siento a salvo en este lugar. Tranquila. Conseguiremos salir de aquí. De alguna forma. ¿No necesita nada Jonah de ese viejo velero de ahí? Deberías ponerte en marcha. Esta está machacada. Pero estoy segura de que puedo arreglarla. Oye, Lara. Quería darte las gracias por sacarnos de ese lugar. Tú habrías hecho lo mismo, ¿no? Sí, claro. ¿Qué haces aquí todavía? Lara, necesitamos el aparejo. Me alegro de que hayas vuelto, Lara. Vamos a largarnos de aquí todos juntos. Mejor que salgas de ahí antes de que sea demasiado tarde. Lara, es mejor que aprovechemos la luz del día.